Hola a todos los amigos de Al Otro Lado Espectáculos. Mi nombre es Jennifer Jeffy y seas bienvenido al canal. Si eres nuevo, te invito a que te puedas unir a la comunidad para que te puedas suscribir, comentar, activar la campana para recibir muchos de estos videos y visitar también nuestros shorts videos. Pasaron 37 años y todo el mundo enloqueció a las redes sociales al ver esta icónica reunión en la Comic de Nueva York. Nos referimos a nada más y nada menos que a la pareja icónica de Back to the Future, a Christopher Lloyd y a Michael J. Fox. Michael J. Fox tuvo que retirarse de la carrera cinematográfica porque en 1990 le diagnosticaron Parkinson. Esta es una enfermedad que se va degenerando todo tu cuerpo. Lamentablemente a él le dio a una edad muy temprana, cuando ya tenía 30 años. Entonces, en realidad uno podría pensar que le truncó bastante la carrera, cuando es una enfermedad que principalmente se va a conocer después de los 50 años. Pero bueno, a él le dio a esta edad y él efectivamente, y como él lo recalca en algunas entrevistas, en vez de tomarlo como algo triste, ¿no es cierto?, lo toma con bastante gratitud. De hecho, ha escrito algunos libros y él dice: el Parkinson es el regalo que continúa. Y dice, gente como Chris, que dice que lo ha apoyado un montón, dice: no se trata de lo que tengo como enfermedad, se trata de lo que me han dado los demás. Y estoy muy agradecido por eso y de la gente. Qué bonito, ¿no? Es un actor muy querido, muy recordado por Back to the Future. Y es así como la gente reacciona a esta reunión. I had fun in the last year. I broke my cheek, my eye socket, my hand, my elbow, both humeruses, and my arm. It was rough. So I was rocking for me. I say I had a rough year getting beat up. But that was really cool because made me realize that I think I wrote my book that, I should plug my book, but I... I did this whole book about having all this tough, these tough things happen to me, and how do I reconcile my optimism with that? And I realized that with gratitude, optimism is sustainable. If you can find something to be grateful for in anything, if you can find something, you say, well, that's good. There's a wall of shit coming down on me, but this is good. And if you can do that, then life is an optimistic situation.